Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Javi Granero. Una vez más, gracias a todos por estar ahí. Eh, bueno, en esta ocasión vamos a ver eh, unos señuelos eh, muy, muy efectivos eh, durante casi, casi todo el año, por no decir todo el año, con la excepción siempre un poco del invierno, eh, donde el Bass ralentiza mucho su metabolismo. Y bueno, se trata de unos señuelos, de imitación... Eh, mayormente de, de, pe de peces, imitan peces y reciben el nombre de crankbait. El crankbait es un señuelo eh, que, como he comentado, asemeja a un pez eh, más bien de forma rechoncha. Tenemos también eh, señuelos de imitación de, de pececillos, como pueden ser los jerkbait, pero estos suelen ser de forma alargada. Y el cranbis suele ser de forma redondeada. Estos señuelos los utilizaremos, ¿eh? los podemos utilizar durante todo el año, ¿eh? serán eficaces. Eh, bueno, en invierno buscaremos cranbis con palas mucho más largas, mucho más, mucho más eh, anchas. Y bueno, estos señuelos nos profundizarán bastante más. Y luego, pues lo que son meses de primavera. Eh, verano y otoño, pues podemos utilizar cranbis con unas palas más discretas, con eh, unos baveros más discretos, que profundizarán menos, eh, y bueno, porque el blastbis estará en capas de agua más superficiales. Pues nada, vamos a entrar un poquito a detallar cómo se utilizan y, y a ver mmm, algunos de los modelos de, de estos señuelos. Bueno, en principio vamos a empezar por lo de pala corta, ¿veis? ¿Eh? este modelo por ejemplo veis que lleva sonajero tiene la pala cortita lo utilizaremos para que navegue eh, como máximo nos dará de profundidad unos, un metro y medio aproximadamente este señuelo es igual veis muy similar también con la pala así en de forma como cuadrada veis como cortada ¿Eh? también lleva su estos dos crambai y nos profundizarán un metro y medio aproximadamente de profundidad lo utilizaremos cuando el bass bass se encuentre pues más cerca de la superficie la forma de recogerlo pues de forma errática vale recogeremos daremos paradas daremos algún tironcito de vez en cuando eh, dejaremos que eh, que suban un poquito porque estos señalos suelen ser flotantes en su mayoría y al dejar de recogerlo tiende, tenderá a subir hacia la superficie ¿no? entonces también podemos jugar con eh, bueno con este movimiento eh, de, de flotabilidad para poder dejarlo en suspenso eh, que suba un poquito después darle un tirucito que avance eh, recogerlo de forma un poquito más rápida para que llegue al metro y medio ¿Veis? Bueno, ahora tenemos otro con palas media, ¿vale? Más o menos uh, más med medianas. No es de las más grandes. Como aquí veis, tenemos eh, dos crambai que semejan un cangrejo. ¿Eh? Ya veis que las palas son más largas. Por lo que el pez nos alcanzará bastante más profundidad estos señuelos ya nos cogerán una profundidad ¿eh? un poquito mayor que los anteriores y alcanzarán los tres metros y medio de dos y medio a tres metros y medio se moverá en esa profundidad vale entre dos y medio y tres y medio Veis? Bueno, y ahora tenemos. Por último. Unos cranbis para pescar en, en zonas más profundas. Ya veis que el babero, eh, la pala es mucho más larga y mucho más amplia. También lleva sonajero. Entonces este señuelo ya nos alcanzará más de tres metros y medio. Ya dependiendo del, de, del babero pues a partir de esa profundidad, pues podrán alcanzar entre 3 metros y medio o 5 metros. Eh, no sé si habrá alguno que alcance más de 6 o 7 metros. Yo nunca lo he probado, pero bueno, seguramente en el mercado habrá eh, crumb que, que alcanzarán seguramente esa profundidad. Veis, este es articulado ¿eh? en color blanco, en color perla. ¿Veis? Todos tienen forma de pez, el cranbag suele tener forma de pez, aunque bueno, hay excepciones como este que, que tiene forma de cangrejo. Bueno, pues nada, este by eh, eh, procuraremos, estos que tienen pala larga, de que vaya tocando el fondo, ¿no? Sería una manera de pescar muy llamativa, sobre todo nos podría entrar también algún lucio, porque con la pala, al ir tocando el fondo, irá levantando una nube de... De, de barro ¿eh? y dar dando unos golpes en, la, en las rocas del fondo con lo que llamará la atención de algún depredador que se encuentre cerca. Para estos señuelos utilizaremos cañas ¿eh? de, de tipo medium o medium heavy ¿eh? según pongamos los de, los de gran profundidad o los de media profundidad. Utilizaremos monofilamentos ¿eh? o, o hilos de fluorocarbón. Y bueno y utilizaremos carretes que no tengan una recogida eh, muy rápida, por ejemplo, carretes de 5.1, pues serán muy adecuados para, para estos señuelos. Bueno, pues nada, si os parece, vamos a poner uno de ellos y lo lanzaremos al agua un rato para que veáis cómo funciona. Bueno, en primer lugar he elegido un poquito así al azar el vice que voy a poner, que ya me ha dado resultado bastantes veces, en un color muy discreto, como podéis ver. ¿Eh? Y bueno, vamos a dar unos lances, a ver qué tal funciona. Let's go. i wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's going to be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn ain't that great. I don't want to go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute.